acá estamos Audio Música, Native Instruments. Es una experiencia única el tener verdaderos laboratorios creativos donde tú puedes experimentar con la música e involucrarte con todo lo que es, por ejemplo, los stems, que es el formato nuevo de Native Instruments. Tú puedes mezclar distintas pistas y eso es muy entretenido. Por ejemplo, este formato de stems que está mostrando hoy, que es una revolución en lo que es formatos de audio a nivel mundial y sobre todo en lo que es en el mundo DJ, que sirve mucho para crear tu propia música. O sea, jamás vas a volver a hacer la misma mezcla. ¿Cuál es el tema? Que Native Instruments da el soporte para reproducir estos stems en sus máquinas nuevas. Entonces, esto es tecnología, es vanguardia DJ, es vanguardia de producción musical. Bueno, el incentivo es personal, obvio. Lo que sí, estas máquinas te pueden ayudar mucho al construir remix en vivo y al crear música electrónica en vivo. Eso es Native Instruments, es vanguardia. Estamos en Sonar 2015 con toda nuestra vanguardia en equipos. Estamos creando música y somos parte de esto. Quiero comprar uno. Me encantó mucho porque se ve que hay muchas cosas que se pueden hacer y es algo especial poder poner la música y ver que puedes cambiar, volver a poner, y a mí me encantó, me gustaría tener eso en mi casa. Bueno, primero que todo, como siempre, Native Instruments ahí sacando lo mejor y lo más innovador, pero me imagino que es una máquina muy superior a los otros controladores MIDI que, digamos, están sacando Pioneer, que en el fondo siguen siendo como más de lo mismo. Esto es mucho más digital. Creo que es súper bueno que estén haciendo este tipo de pruebas también para las generaciones que vienen, ya que, digamos, esto puede lograr que todas las generaciones que quieran tocar música puedan digitalizarla y crear nuevos tipos de estilos de música, que haya nuevos productores más jóvenes. Creo que hay mucho talento en Chile y con este tipo de cosas la verdad es que se la colocáis a un tipo joven o un niño y realmente puede sacarle el jugo, así que creo que tremendo, me parece súper bien. Sí, bueno, primero que nada el evento está maravilloso. Increíble el tipo de gente que tanto se envuelve en los productos, especialmente aquí con Native, que hemos visto que han habido 20, 30, 40 personas por presentaciones, que está excelente. Nos da mucho gusto estar aquí en Chile, en Santiago, con toda la gente viendo exactamente la nueva tecnología y cómo se adaptan a la tecnología, especialmente en el mundo musical, ¿no? Bueno, lo que más cuesta es que la gente pueda sentir la diferencia de las máquinas y estas instancias ayudan a eso, a que la gente esté sentada, tranquila, escuchando con audífonos o viendo un demo de nosotros que somos los endorsers, donde les demostramos distintas características un poco más especiales, pero que se hagan este tipo de instancias donde la gente pueda estar tocando las máquinas es súper bueno y así conocen el producto, no por internet ni por alguien que les dijo, sino que lo conocen tocando, lo que es lo más importante. Bueno, el empuje lo tiene que tener uno, que le guste, el tener las ganas de hacer esto. Luego, tomar clases es muy importante y luego ver todo lo de las máquinas. Saber cuál es la máquina precisa para no estar cambiándola siempre. La verdad que hay muchos valores. Uno puede partir con algo muy simple y algo o muy complejo, pero necesita tener la técnica de cómo hacerlo. Entonces el consejo básicamente es que les guste siempre la música y que hagan lo que ellos quieren por pasión. Well, I love the experience. This is completely different than what I was expecting. I love how there's a great interaction between the music and then also the art portion of the Sonar Fest as well. It's the whole setup of, you know, everyone's booths here. It's quite spectacular. Well, I would say Native Instruments, what we really excel in is our software and our hardware. It can be as simple as you want it to be, but it can also be as complex as you want it to be.
you're able with, especially with Traktor and Native Instruments, to bridge the gap between DJing and production, where you can still have a live performance element to your DJ performance. It's the Native Instruments that we're not necessarily just mixing two records together, but you're able to take bits and pieces from a wide range of music to create something unique and call it your own. The people here were amazing. Everyone responded to the new audio format stems extremely well. I think people are really going to start adapting to this style of performance. Again, we're not limited to just the song that we have, but we have access to just the drums, the bass, the melody, and the vocals, and we're able to create our own remixes. And when I was explaining this, everyone was extremely excited to start performing the stems on their own.